de mi corazón. No olvides el pasado. Busca siempre lo bueno y lo malo de todo esto, de la historia, de todo lo que te ha sucedido. Mira, es crecimiento, ¿no? Es recibir una recompensa de todo esto. ¿Por qué te digo una recompensa de lo bueno, de lo malo, del pasado y de todo eso? Porque ya avanzaste, ya no hay tristeza, ya no hay angustia. Has modificado todos estos últimos momentos y lo has enfocado en tu trabajo, en tu parte laboral, o sea, tu parte productiva. Preocupaciones por cuestiones de salud por parte de un familiar tuyo o ciertas situaciones que tienen que ver con un hermano que está como tomando un mal camino, ¿no? Esperamos que no vaya a caer en un vicio del alcohol o situaciones así como bastante difíciles y complicadas que traiga más problemas a tu mamá, ¿no? Hay una situación de seducción por parte de tu pareja o indiferentemente ha habido como una traición, un cierto desapego o verdades que vas a ir descubriendo a lo largo de este día. Amor, alegría, celebraciones. Bueno, todo depende cómo va a ir cambiando, ¿no? La forma de pensar tuya, igualmente la forma de elegir hoy tus propósitos de vida. El trabajo, confía más en lo que quieres. Y oye, es que no desgastes esa forma tuya, ¿no? No te desgastes en la forma positiva, ¿no? Desgasta más bien otras cosas, pero no lo positivo, porque tienes todavía oportunidades de implementar cuestiones muy favorables. Y te lo digo porque es el ahora, es lo que estás viviendo y es lo que te toca. Lo que Diosito te está mandando para que tú aprendas a conocerte un poco más en los tiempos difíciles, en los tiempos de determinación. Y habla. Hola, queridísimos amigos, soy Alejandro Sánchez y los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y ahí va a ver nuestro programa Encuentro Interior.